Y cuando vi lo que le pasó, yo tenía ganas de llamar a NASA y decirle, NASA, vamos de nuevo, ¿no? No, pobre. Pasó con Fedeval, ¿no? Sí, Fedeval. La verdad, tremendo. Mirá, uno lo escucha a él o lo ves a él, le pone tanta energía, tanta buena onda, que parece que no fue tan grave. Pero realmente fue muy grave lo que el accidente que tuvo en Brasil, en la isla Paraty, donde está grabando el resto del mundo, para el 13, uno de los programas. Y él estaba haciendo una práctica de parapente, uno de estos modelos que viene con ese ventilador gigante. Sí. Y tuvo un accidente, un viento cruzado, un pozo de aire, cayó al piso, rodó y, bueno, una situación que lo llevó a tener una fractura expuesta. Creo que tenemos algo de Fede directamente, sí, sí. Vamos a verlo. Apenas pasa lo que pasa, yo me agarro el brazo tipo Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Cuando se le agarraban los pedazos de personas, pobrecitos, y se lo arrampan y lo cosas. Tranquilo, me subo un auto, sangre, una cantidad de sangre. Tipo empezó a hablar a toda la velocidad y agarró unos pozos, una loma de burro, saltaba la sangre para todos lados y el chabón gritaba, carayo, carayo, carayo. Me sentía tipo en un tiroteo de una favela bajando como en esas películas tipo de Tarantino. Faltaba una música así como toda muy de los 70, tipo ram, pam, 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 pam. Tengo un ángel que me cuida. Así es. Y esto no es todo, porque sobre llovido mojado. Este es el accidente que le provocó una fractura expuesta en tres partes en el brazo izquierdo. Pero cuando lo llevaban en la silla de ruedas, iba muy rápido, se cayó de boca, se fracturó la nariz. Ay, no, no, me estás cargando. No, por eso. Digo, parece, él lo dice, bueno, parece como un sketch, ¿no? Pero la verdad. Lo está carpando con la salud. Terrible. Bueno, lo cierto es que obviamente le informaron a Carmen, a Sofía Aldra y su novia, viajaron allá a Río de Janeiro, porque esto ocurrió en Paraty, lo trasladaron a Río de Janeiro, está asistido. Tenían que operarlo, se suponía que lo iban a operar entre ayer y hoy, tuvieron que postergar la operación porque la herida estaba muy sucia. Cuando abrieron, descubrieron todo. Me está por bajar la presión. ¿Te puedes callar un poco? No, entonces, bueno. Lo postergaron. Calma. Pero él está bien. Este ánimo, sigue con este ánimo. Qué buena onda. Como lo vemos, esta buena onda, está a pesar buenísimo. Del dolor. Le pone toda la garra, toda la actitud. Y bueno, él de alguna manera dice, bueno, después de todo lo que pasé, la verdad, esto, más allá de la gravedad que tiene el caso, no deja de ser algo. Sí, la verdad, él fue por una instancia superadora, dijo, tengo un ángel que me cuida, porque realmente de donde cayó podría haberte terminado mucho peor. NASA, vos hablaste con él, lo escuchaste bien. Sí, también. Sí, ahora el fin de me mangué una frazada que yo había subido en mi Instagram, así que está de buen humor. Pero sí, por suerte está bien. Y decía justamente esto: que si él hubiera caído de cabeza, no la contaba. Claro. Así que por eso está remarcado. Puso el foco en lo positivo. Tenés el ángel que te cuida, Fede, y seguí cuidándote vos ahora y recuperate pronto.